Good afternoon, student. Welcome to my English class. Remember, this is the second English class. Okay, everybody, let's continue. An English student book page. Let's continue with the student book page 108, I think. Yes, sí. Ya vamos a un nuevo tema, jovencitos. Así que a ponernos pilas. Okay, student. Listen, please. Let me see the virtual book. Okay. Everybody pay attention, please. What page is it, Miss Erazo? What page is in your book? Is 108. Yeah, thank you. Page 108. Thank you, student. Okay, student, the topic of this class is possessions. Okay? What is a mini Christian possessions? ¿Posesiones? Yes, possessions. ¿Qué entiende usted por una posesión? Por ejemplo, yo aquí tengo un sombrero o algo así. Ajá, una gorrita muy bonita. Mi gorrita Barcelona. Ya. Yeah. ¿De quién es esa gorra? Es mía. Ya. Yeah. How do you say la gorra de Christian? The Christian cap. Ya, yeah, Christian's cap. Christian's cap. Yes, very good. Listo, muy bien, Christian. Se ve que te acordaste del año anterior. El año anterior hablábamos de las posesiones, o sea, de lo que le pertenece a mí, a ti, a usted, a los papás, a sus amigos. Recuerde que cada personal pronoun contiene un posesivo, ¿sí? Entonces, nosotros para formar possesses, ¿cómo hacemos? Simplemente añadimos una comilla, un apóstrofe y una S. Por ejemplo, la cafetera de Sara, Miss Gamboa. How do you say, esa es la cafetera de Sara? Ok, Abby, help me please. Esa es la cafetera de Sara. That is Sara's coffee maker. Excellent, very good. Sara's coffee maker. Quiere decir la cafetera de Sara, ¿sí ven? Cuando yo pongo en el sustantivo un apóstrofe y una S, quiere decir que voy a hablar de la pertenencia de esa persona. Ok, Mr. Bastidas, how do you say la mamá de Sara? Hugo, siguiendo este ejemplo, la mamá de Sara. The mom is Sara. No, Miss Barragán, la mamá de Sara. Si aquí digo Sara's coffee maker, la cafetera de Sara, how do you say Gaby? That is Sara's mother. Yes, Sara's mother. Perfect, very good. La mamá de Sara. Simplemente pongo Sara's, el apóstrofe es Sara's mom, Sara's mother, Sara's father. Ok, thank you, Miss Barragán. One, two. Ok, student. ¿Qué pasa cuando yo tengo el plural? Por ejemplo, quiero decir los padres de los niños, la comida de mis perros, ¿sí? Dice la regla que después del plural pongo solo el apóstrofe. Ya no pongo una S más porque sería redundar, ¿sí? Entonces yo solo digo the boys, parents, the pets, food, ¿ok? The students, parents, los padres de los estudiantes, ¿ya? Entonces, cuando hablo de plural, simplemente añado un apóstrofe, pero ya no pongo la S. En algunos libros sí va a encontrar ustedes, o también es, se les puede hacer, ¿sí? Pero la mayoría de las reglas, pues, dice que solo es el apóstrofe y ya no hace falta poner una S como en Sara's, ¿sí ve? Porque es singular. Cuando es plural, de ley tengo que aumentar una S en el plural. Pero la regla dice que solo con el apóstrofe es suficiente. Pero sí vamos a encontrar también un apóstrofe y encima ese sí se da ese caso. Next, ¿qué pasa con los irregular plural? Recuerden que en irregular plural nosotros teníamos algunos. Teníamos, por ejemplo, women, ¿ya? El plural es women, ¿cierto? ¿Ya? Teníamos men, singular, hombre, el plural men, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué pasa con estos irregular plural? Dice que también ponemos un apóstrofe y una S similar con el singular, ¿ok? Por ejemplo, el baño de los hombres está en el segundo piso. Recuerde que hombres también es plural igual que el de arriba, pero estos son irregulares, que a estos no les puedo poner una S, por ejemplo, woman, woman's, no. Se dice women. Man, no puedo decir mans, no, digo men. Entonces, ¿qué dice la regla? Que simplemente hagamos como que fuera un singular, ponemos apóstrofe y en ese. Ok, Mr. Bosques, how do you say el baño de los hombres está en el primer piso?
The men's bathroom, restroom is on the first floor. Excellent. Second floor. Uh-huh. You can use a student restroom or bathroom. It's the same, okay? Restroom or bathroom, yeah? Perfect, very good, mister. Okay, listen, please, everybody. Pay attention to this information, okay? Vamos a poner atención en la siguiente información que les voy a dar. Vamos a hacer un cuadrito sinóptico. Vamos a ver slide share y vamos a verificar lo siguiente, ¿ok? Help me, please, Mr. Falcon. Read, please. Possessive nouns. Yes, possessive noun. Recuerden que los posesivos, vamos a hablar de sustantivos posesivos, sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Lo que es el nombre de animal, persona o cosa. Ese es un sustantivo, ¿no es cierto? Yeah, entonces, let's continue. ¿Ok? Definition. Vamos a saber qué es un sustantivo posesivo. Mr. Mejía, read please. A possessive noun is used to show possession, owning or having. For the example? Shirt can also show an attribute or aspect. The book's page. Ok, Pablo, what is the meaning of the girl's shirt? La camiseta de la chica. The book's pages. Las páginas del libro. Excellent. Very good, mister. Thank you so much. Okay. Don't forget, the student, that possessive noun is used to show possessions. ¿Qué nos indica esto? Es para indicar posesión, que a quién pertenece. ¿Sí? Pertenencia o detener. No, facilito. Solo pongo el apóstrofe y la S y pongo qué es lo que posee esa persona. Ok. Mister. Miss Girón. Continue, please. Mr. Mejía, possessive nouns tell you who or what the modified noun or pronoun belong to. Excellent, very good. Okay, los sustantivos posesivos nos dicen de quién o qué es lo que va a modificar el sustantivo o pronombre, la pertenencia, a quién pertenece, ¿sí? Okay, student, everybody, please open your English notebook. Copy, please, the topic. The topic is possessive noun. Okay, possessive noun. Everybody copy, please, in your English. Okay, everybody, please copy. Thursday, April 8, 2021. Okay, the topic is possessive nouns. Posesivos, sustantivos posesivos. Okay, everybody copy, please, in your English notebook. Okay. Okay, everybody, let's continue. After that, you copy, please, just one concept, okay? One, for example, this. Solo este concepto vamos a copiar, okay? Miss Toca, read, please. Only this, solo este. Miss Toca, read, please. Ah, tenía un problema de internet, sorry. Mr. Mieles, read, please. A possessive noun is used to show possessions, owning or having. Having. Example? The girl's shirt. Thank you. Mm-hmm. Thank you, mister. Okay. Copy, please. A possessive noun is used to show possession. Similar, sencillito como esto. ¿Ok? Un sustantivo posesivo se usa para demostrar posesiones, ¿sí? Lo que yo poseo o lo que yo tengo. Example, the girl shirt, ¿ok? Only this color. Attention, please. Ok, examples. Ok, Miss Aliauca, read, please. ¿Me escucha? Yes, yes, Abby. Yeah. The word dog is the no, possessive. The example. Ah, yeah. The dog's collar. Collar is red. Okay, what is the meaning? The dog collar is red. El collar del perro es rojo. Es rojo, sí. Entonces, ¿cómo digo? Este collarcito le han comprado al animalito, mire, pero parece que no le gusta. Entonces decimos, el collar del perro es rojo. Okay, thank you, miss. Mr. Kuzme, read, please. The word dogs is the possessive noun. It tell your date. The noun collar. Collar, no collar. Collar. En inglés no hay la L, ajá. Collar belongs to the dog. Belongs to the dog. Ok, no copy, please, student. Aquí le está dando una explicación. Mr. Mejía, help me, please, translate this. La palabra del perro.
Yeah, la palabra dogs, ajá, con apóstrofe. Es el sustantivo posesivo. Uh-huh. Este te dice que el sustantivo, digo, sí, collar pertenece al perro. Al perro. Excellent, very good. Very good, Mr. Mejía, ¿sí? Copy only the example, student. Only example, no the explain, ¿ok? Solo vamos a copiar este ejemplo. El collar del perro es rojo. Entonces, cuando yo digo the dog's collar, estoy diciendo el collar del perro, el que posee, ¿ok? Y lo que nos dijo Mr. Mejía, se refiere a que ese sustantivo collar pertenece al perro. Recuerde que la doble L no hay en inglés, solo en español decimos collar, ¿no es cierto? Y aquí decimos collar, similar, ¿no? Yeah. Thank you. Add S to the end of the singular noun to make it possessive. Lo que les explicaba, para yo hacer posesivo algo, al singular le aumento un apóstrofe y una S. Y queda the dog's collar is red. Solo vamos a copiar este ejemplo, ¿ok? The dog's collar is red. ¿Ok? Finished. Yeah, thank you so much. Okay, everybody, pay attention, please. Okay? Okay, student, in your English notebook, yeah, okay, in your English notebook, you have this example, okay? You have this on page 108. En su página 108 encontramos los posesivos sustantivos, okay? Y nos dan los ejemplos. No se olvide, singular. Simplemente aumento una S apóstrofe plus S, Sarah's Coffee Maker. ¿Qué pasa cuando yo hablo de un plural? Los niños, los estudiantes, las casas, los profesoras. Simplemente al final del sustantivo solo aumento un apóstrofe, ¿ya? Y continúo. ¿Y qué pasa con los irregular plural? Es la misma regla que la primerita. Simplemente aumento una S. Ok, student. Thank you for your attention. See you tomorrow. No, only the example, Mr. Alda. Solo los ejemplos copiamos, nada más, ¿ok? Thank you for your attention, student. Have a nice day. See you tomorrow. Bye, bye. Nos vemos, jovencitos. Cuídense mucho. Sí, bye, tomen mucha agua y bye, nos vemos. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Have a nice day. Thank you.